Hola a todos, soy Diego Moya y esto es Piselodio en 3D. Una tarde más, estamos en directo. Vamos a ver si se escucha bien y funciona todo. Estamos también con Tomás por aquí, que nos va a echar un. Está de apoyo para todo el tema del chat, las preguntas y cualquier cosilla que, que tengáis por ahí por el chat. Así que comentadme. ¿Tenéis por ahí.? ¿Se escucha bien? ¿Tú me escuchas bien, Tomás? Sí, sí, yo te escucho perfecto <laughs> Tú porque estás aquí cerquita, como quien dice Sí, sí Vamos a ver el resto ahí en el, en el chat Y bueno, pues mientras van comentando Vale, dice que, si estoy viendo que Sap dice que está bien, que está perfecto Hola Zap, hola Rafael, hola Mike Muy bien eh, pues nada, chicos, ayer ya est eh, estuvimos con el directo con Oliver modelando, o al menos intentando, porque <laughs> con tantas cosas que estuvimos viendo y tantas opciones para, para ver cómo se podía hacer el personaje, al final no nos dio tiempo a terminarlo. Y bueno, lo dicho, ya lo intentaré terminarlo durante esta semana y poco a poco ir poniendo eh, fragmentos del, del modelado y la creación del personaje. Y bueno, pues. Para no perder la costumbre Hoy martes, seguimos con nuestro Directo de creación del personaje Del fanar de, de Hogwarts ¿Vale? Se ve bien, se mueve bien la pantalla Tomás, se te sí, escucha por detrás El ruidito de, eh, No sé, el ruido de ambiente ¿Vale? ¿Sí? Sí, sí, se escucha algo Sí, que ahora ve quitando el audio Cuando tenga alguna preguntilla lo vuelves a activar Vale. ¿eh? ya sigamos resolviendo. Muy okay. bien. Okay. ¿Iba a decir algo? Vale, ahora has quitado el audio y si me estaba contestando. <laughs> Espérate. De verdad que digo que se ve bien la pantalla, yo lo veo bien, se mueve. No sé, la gente si sí lo verá también bien. Vale, vale. Bueno, este Hogwarts, no me acuerdo si en realidad, creo que no lo dejamos así, porque al final para hacer la portada eh, le puse solamente colores. ¿eh? Pero... Ya el, prácticamente lo teníamos algo similar a esto. El personaje, lo único que en, en el directo anterior Solo que le, le puse un poquito de materiales, pero vamos, los materiales como veis aquí son simplemente Principal Shader, Básico Y ya está, tiene un poquito de especular, rounne y punto Vale, pues partiendo de esto Vamos a coger y vamos a empezar a a ver, ¿qué tengo por aquí también? Del zoom. Lo tengo por aquí por encima. Ahí, me lo quito de en medio. Si hay algún problemilla con la conexión, con el audio, lo que sea, me lo comentáis. Vale, lo que voy a hacer es, para mmm, que todo tenga en sí el mismo material, vamos a coger de este. Vamos a poner... Aquí teníamos el material base, que me... creo que puede ser este. Es que teníamos por defecto para todo. Y lo pongo aquí, ¿vale? y ya lo tenemos a nuestro Howard en sólido. Vale, vamos a quitarnos y dar un poquito más de espacio. Y para recordar un poco lo que hicimos la semana pasada, teníamos Howard modelado todo lo que era el cuerpo con la retopología, teníamos la base de la camisa. El chaleco y todo esto lo tenemos trabajado, el pantalón también lo tengo, aunque está dentro de lo que es el cuerpo, que el pollo ah, ha molado, aquí el pollo sin cabeza, <laughs> que la vale Luego tenemos ya el pantalón y aquí sí que tenemos la escultura, ¿vale? que solamente la estamos utilizando en este modelo, está para lo que son las patas, entonces lo que nos quedaría para esta sesión es por una parte... Eh, lo que es el, la pata, vamos a hacerle una pequeña retopología, aunque no se va a ver dentro de lo que es el. El robot. Pero sí que ya que estamos, podemos pues hacerlo completo. Que pueda, podamos hacer que el personaje tenga un poquito más de, de gracia. Y luego tenemos la cabeza. Que tanto la cabeza, los ojos y el pico. Bueno, el pico tiene algo de malla que está hecho de aquella manera. Pero bueno, no puede servir de base. Para no tener que hacer retopología, sino arreglar directamente. No me lo habéis dicho, chicos. Luego me. Cuando ya llevamos media hora me decís, ¿no están las teclas? no tenéis que avisar. <laughs> de primera. Vale, esto voy a coger y me lo voy a poner en otra capa. Y lo que estaba diciendo, vamos, nos queda de este personaje hacer la retopología de la cabeza, los ojos, el pico y esto. Cuando lo terminemos, vamos a coger y vamos a meternos. Intentaremos hoy ponerle rápidamente algún material como teníamos antes solamente para dar material así un poco plástico. Y por último nos meteremos eh, a ver si hacemos, le hacemos una, un pequeño rig solamente para pasar. Vale, pues esta esa altura porque está dentro de la armadura. Vamos a coger y vamos a seleccionar cursor a la selección. Y vamos a hacer la retopología con nuestro spirretopo. Que siempre se me olvida desactivarle en las opciones principales esto, pero ya lo tengo bien puesto. Entonces, vamos a hacerle un poco la retopología de la cara. Eh, Preguntaba si le faltan los orificios de, de la nariz. Sí, que tienen los agujeritos estos, sí, pero lo vamos a hacer ahora después. Uh -huh. ¿Vale? Eso también se lo haremos. Ahora después, vale, esto más o menos lo voy a colocar por aquí. Vamos a intentar que tengan la misma cantidad de subdivisiones en un lado que en otro. Vamos a hacer algo así. Nos lo llevamos por encima. Vamos a meterle algunas subdivisiones. Vamos a ir dibujando. Ayer, por ejemplo, en la sesión que hicimos. Fue una sesión muy de. Pues como las que hacía antes. Que era muy de estar todo el rato resolviendo. Y cada cosa que iba surgiendo, pues hacíamos una prueba más y una prueba más y una prueba más. Hoy voy a intentar. Eh, avanzar un poco más con el personaje. Porque es que si no, ayer, por ejemplo, estuvimos eso. Hablando mucho y no me dio tiempo y me da mucho coraje y luego no poder tampoco eh, avanzar con el personaje y dejarlo muy pues, tan tan feo como se quedó vale entonces vamos a intentar bueno esto en realidad voy a cortarlo por aquí vamos a meterle eh, Christopher Leal dice que qué opinas de la red topología automática a ver a mí, por ejemplo, la retopología automática que tiene Z me parece alucinante. ¿Vale? Eh, creo que es buenísima y te ayuda mucho. La retopología que existe ahora mismo en Blender eh, me parece una chapuza, ¿Vale? porque en realidad no te hace, no te la hace en condiciones. Eh, ya no he estado pintando, está pintado de abajo. Te hace una, chapu una chapuza. Y luego tienes que corregir más que otra cosa. O Entonces sea, pierdes el tiempo porque si la puedes hacer tú, desde, la vas a tener que rehacer. Para eso, desde el principio, pues nos ponemos y la hacemos nosotros. Y listo. ¿Eh? Pero si consiguen, que yo espero que sí, si consiguen hacer una retopología similar a lo que tiene Z, creo que puede ser. Es un, un avance. Es algo muy. Muy interesante, porque te quita mucho muchas horas de trabajo. ¿Vale? Y más para todos aquellos. A mí, por ejemplo, sí que me gusta mucho la, la retopología. Y tú lo sabes como alumno, que eres también de la escuela. Que, que a mí me encanta ponerme a hacer retopología. Pero soy yo, porque a lo mejor soy especial. <laughs> un poquito rarito. Pero. Retopología bien hecha, pues da gusto, ¿no? Pero cuando, cuando la tienes un poco ya trancada, pues... Sí. Partida, pero bueno, que todo es poco a poco y ya está. Sí, lo, también lo difícil es, sobre todo, el, el empezar. ¿vale? Los, las primeras veces que haces retopología es como, ay, Dios mío, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Por dónde, por dónde cojo y, y meto ahora el luz por aquí? ¿Cómo meto el otro? Y ahora esto que me acaba de salir de repente, ¿cómo lo, lo consigo arreglar? Pero una vez que ya lo eh, más o menos te acostumbra, eh, la verdad que a, a, no sé quién, un compañero o un alumno me dijo una vez: dice, yo creo que la retopología un poco como un sudoku. Y no me parece mal el simi, teniendo en cuenta que a mí me encantan los sudoku. Entonces <laughs> podría tener todo el sentido del mundo. Vale. Eh, vamos a ir por aquí. Que aunque esté modelando para intentar avanzar lo máximo posible, eh, podéis ir preguntándome. ¿eh? Que no, no quiere decir que no vaya a contestar. Vale, esto me lo voy a cargar por aquí. Vamos a subirlo un poco. Meto esto para que no esté tan estirada. Y ahora por aquí, pues hacemos esto. Vale, estoy intentando mantener porque el personaje tiene esta parte de aquí, es como un poquito más marcada. Entonces, mantengo aquí un look que ahora me rodea toda esta parte, al igual que la parte trasera. Y lo que voy a hacer es, voy a hacerme primero el contorno por aquí. Vamos a ver, desde aquí tiene 1, 2, 3, 4. Un amigo espectador se ha equivocado y se pensaba que estaba utilizando Z Horas. <laughs> <laughs> Hombre, si, si es de Z y le ha gustado y se quiere venir a Blender, <laughs> no, está, no está de más. ¿eh? <laughs> no, siempre es bueno a, al final conocer diferentes herramientas. El hecho de utilizar Blender eh, no es porque sea simplemente una herramienta. Eh, gratuita, ¿vale? Sino que yo utilizo Blender porque creo que es una herramienta súper súper completa y que me da todo lo que yo necesito para mi trabajo. Yo he utilizado eh, he utilizado Blender. He utilizado 3D, Max, Maya, XSI, he trabajado con Moodbot eh, Más bien poco con, con Z. Sí, que lo he lo he tocado, pero no lo he. No lo he trabajado tampoco mucho. Sí que lo he seguido porque me gusta mucho el programa. Pero eh, no lo manejo para. para producción. Porque tampoco lo he necesitado. Siempre que he necesitado pues, todo el tema de escultura. Lo he, lo he hecho todo en Blender. ¿eh? Lo he arreglado todo en Blender. Así que. Si algún compañero que está por ahí en. En Z, quiere empezar con Blender, no quiere decir que deje Z, pero sí que se puede ir probando. Vale, vamos a ver por aquí. Esto un poquito más así. Eh, voy a no complicarme hacer en vez del ojo para abajo. Voy a hacerlo directamente. Esto me lo puedo ocultar. Vale. Y voy a hacer el ojo que se cierre. Y es más, ni siquiera voy a hacer el look por aquí. Esto es como si fuese para abajo. Y voy a cerrar aquí. Y listo. Mm, vale, vamos a ver. Ahora tendremos que cerrar. Esto sí que haré un loop. Así. Vale, con esto me puedo apañar. Creo que no he cogido del todo bien. No, he metido abajo uno más. Vale. Voy a quitarme este. ¿Alguna cosa, Tomás? Bueno, aquí la gente está aquí hablando de ZBrush y que si son unos controles diferentes, que son más complicados, son raros. Sí, a ver, yo no me baso tampoco mucho en, en eso, porque si nos basamos en eso, mmm, los de Blender estamos, salimos perdiendo nada más empezar, con lo del botón izquierdo, botón derecho, que es la crítica que tiene el 90% de los usuarios que vienen de, de otro software. Entonces, yo me baso en, en las necesidades que tengo como, como usuario, como profesional. Si necesitara ciertas cosas, pues sí que lo utilizaría. Como necesito otras y me lo da Blender, pues tampoco, me, tampoco voy a perder mucho el tiempo en, en ponerme con, con Z si realmente lo, me lo puede dar Blender. ¿Vale? Eh, Su Martín dice que lo de poner tantos polígonos en tu reto, pues por alguna razón esto, porque ¿por qué pongo tanto, bueno, puedo hacerlo más optimizado todavía, pero estoy pensando, es que luego me dice, o sea, pero <laughs> claro, luego me dice, pero es que estoy pensando en el rig y él era el primero el otro día que estaba diciendo que si iba a hacer el rig del personaje, que si iba a hacer el rig de tal y y si quiero luego tener una malla que sea apta para poder deformarse bien para el rig prefiero tener un poquito más densa si, si luego quiero eh, reducir siempre puedo reducir ¿eh? pero trabajo con una voy a trabajar con una densidad que me dé opción para luego poder deformar el tema de la ceja bien y, y todo, todo lo demás vale aquí quizá incluso necesitaría algo más de, de subdivisión Podré luego subirlo y cortar te parece bien sap ¿Eh? <laughs> <laughs> que ya nos conocemos, que luego en un ratillo ya me estás diciendo que si que, que si voy a hacer el rig no lo voy a hacer y, y eso vale, vamos a irnos Dice que perfecto <laughs> A ver, puedo reducir, evidentemente Aquí, por ejemplo, en esta parte de, de atrás Pues podría reducir, podría quitarme Siempre tengo tiempo, ¿vale? Para poder hacerlo No voy a Ahora mismo no me voy a centrar en ello Pero si puedo, eh, puedo luego dedicarle un, un ratillo a, pues a, a eso, a reducir malla. Y ya está. Esto me lo voy a traer para acá. O sea, aquí, por ejemplo, tiene, sí que tiene bastante malla. Vamos a coger, vamos a poner esto, me lo llevo así hacia adentro. Esto, me quito este. Y ya puedo ahora después darle un poquito más de, spa de, de space. Vale. vale, y esto arreglarlo así. Y ahora arreglaré también aquí que tiene menos, menos espacio y, y tal. Vale, aquí tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Voy a coger y esto me lo llevo hacia adentro. Lo abro un poquito. Corto seis veces. Y este para acá. Vale. Y esta parte también voy a hacer que el loop vaya... Es que no me acuerdo. Tengo por ahí el muñeco. Pero... Esto lo voy a llevar hacia abajo y voy a hacer que se cruce hacia acá. Vale. Por aquí. Muy bien. ¿Qué dice esa? Que veo ahí que está escribiendo mucho. <risa> <risa> Eh, dice que lo preguntaba porque es más de minimalismo mientras retopo. Y luego cuando acaba la condiciono según las necesidades. Dice, según. Supongo que será una cuestión de manías. A ver, no, no, yo soy. Yo soy muy de ir a. Si. Si lo trabajo desde, podemos decir, como desde cero. Así con libertad y eso. Sin ninguna cosa en la cabeza de decir esto va a ser. Luego voy a hacer un RIC de esta manera o va a hacer un RIC de otra. Eh, yo también soy muy de intentar optimizar. ¿eh? Vaya. Siempre. Intentar tener menos, menos densidad. Pero en este caso, pues me ha dado por no dejarlo muy, muy escaso. Muy, muy. Porque tampoco está súper denso. ¿eh? Pero. Porque es que si le quito. De toda esta parte le quito subdivisiones, es que no me da tampoco para hacer una deformación eh, buena para, para animación, vale. Voy a traer esto un poco. Eh, para también acá. te pregunto por ahí si tú eres, ya que estás que si tú eres de clic izquierdo o derecho. Yo soy de toda la vida. <risa> <risa> de, de toda la vida. Yo soy de clic de, de clic derecho, clic derecho. Al final no sé si me acostumbraré y, y mm, seré de clic izquierdo. Pero de momento sigo siendo de, de, de clic izquierdo. <laughs> clic derecho, perdón, clic derecho. Que ya, <ríe> 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 ya no sé ni qué estamos hablando. Vale, el, lo que estoy pensando es, no sé si esta zona, que es el pico, dejarla por fuera. ¿Eh? En realidad me llevo esto y esto? no, no voy a... un fallo que iba a cometer. en modo local no funciona el visor. ocultarlo. vale. y tengo... el contorno... debería hacer el contorno para la deformación. Eh, y puedo hacerlo? sí. vale. no lo voy a hacer así. voy directamente a hacerlo. el pico luego por encima en otra geometría. y aquí 1, 2, 3, 4. Vamos a llevárnoslo abajo del todo. Voy a adaptar esto a esta curva. ¿Vale? Esto pasa de vez en cuando y la verdad que es un coñazo, pero lo arreglamos rápido. ¿Vale? Y ahora ya tenemos 1, 2, 3 subdivisiones. ¿Vale? Hago... Esto para, el, para la parte central, si quiero, puedo reducir. Ya lo sabemos. Igual que aquí, le daremos un poquito cuando esté ya todo cerrado. Bueno, ahora podemos incluso suavizándolo poco a poco y podemos seguir cerrándolo. Vale, ya nos queda esta parte de aquí abajo. Eh, la cabeza, el cuello puede ser un cilindro que va para el cuerpo, así que lo cierro directamente. Vamos a seleccionar este y este, vale, por aquí. Vamos a cerrar a ver cuántas tiene. Sobra uno, es que sobra mucho. Venga en esta parte que ya está oculta, vamos a ir reduciendo. Aquí. un poquito más y esa parte va a estar oculta también eh, no la juntamos vale no a ver qué está pasando no me deja ahora seleccionar se me había quedado bloqueado Blender vale este y este ahora sí lo llevo por aquí y quito esto porque no he quitado aquí arriba porque aquí arriba puede que esta parte de aquí me pille por algo y pueda estirarse o lo que sea y prefiero tenerla oculta el cambio de, de el cambio este de dirección Vale, vamos a coger esto. Así. Dice Ileán que. Dice, ves, Sof, ya le nombraste el reducir, se volvió loco. ¿Cómo? ¿Cómo? O sí, sea, que te has puesto a reducir. Ah, ya vale, la es verdad. La, la culpa, si es que me, me tenéis controlado ahí. Vale, ya no reduco más. Ya se ha terminado. Vale eh, Vamos a coger esto Vamos a coger de aquí Pero algo ha fallado Tengo Vale, tengo aquí la cara esta Que me la había dejado antes Lo he echado para atrás Y se me ha olvidado borrarla Vale, selecciono este Selecciono este aquí Y Vale, me queda todavía aquí Subdivisiones para poder reducir. Vamos a llevarlo por aquí. Me da igual. Vamos a cortar. Vale. Aquí otra. Un par. Esto en realidad voy a coger y voy a cerrarlo. Así. Un poquito más estirado. Mm. Vamos a coger esto primero, voy a meterlo para que se cierre. ¿Qué está pasando aquí? Esta parte también, yo la sufro mucho cuando, te... cuando voy cerrando, digo, ¿por qué? <risa> 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 es normal, <laughs> es normal. Tiene más subdivisión en la zona de arriba eh, que en la parte trasera. Y, y se te puede pues eso, se puede complicar un poco eh, una cosa que sí que a lo mejor podemos hacer para no complicarnos tanto, porque aquí puedo hacer que esto se meta se me para adentro, ¿vale? y entonces puedo reducir sin problema, pero otra cosilla que puedo hacer es borrarme esto ¿vale? cierro aquí esto es un es concrete fill. Ahí. Vale, ya lo tenemos ahí colocado. Tampoco quiero dedicarle mucho rato a esto porque ahora tenemos que. Quiero cerrar. Eh, bueno, vamos a aplicar primero esto. Copiamos, aplicamos. Y ahora se ha No quiero dedicarle mucho rato porque luego tenemos que, que ponernos con, con la retopología el, el ojo, arreglar el pico, la pata y quiero hacer tema de rig un poquito. Vale. Esto lo intento llevar hacia adentro, esto también. Vale, pues lo que puedo hacer es ir cerrando esto más así y hacer como el hueco vale copiamos aplicamos esto vamos a hacerlo eh... Podría haber ocultado mejor lo demás. Pero bueno. <coughs> Hacemos esto. Lo llevo para adentro. Vale. Y esto ahora lo, lo arreglo. ¿vale? Se estirará un poquito, lo suavizo cuando eso y ya está. Eh, Diego te pregunta, Ignacio, ¿Mm -hmm? que cuando haces esos suavizados en la malla, ¿qué, qué herramienta usa? Eh, para suavizar con escultura el smooth básicamente ¿Vale? entro en escultura como tengo el scene wrap se me va a quedar por encima de la malla y, y ya está voy más o menos rápido con eso y sin problema siempre tenemos que tener en cuenta que tenemos que copiar y aplicar el scene wrap para que no esté en una distancia lejana y de repente el scene wrap nos lo está acercando pero cuando suavizamos en realidad está por aquí por lo tanto Vamos a suavizar no el resultado, sino la malla original. Entonces, si lo aplicamos, copiamos y aplicamos, ya mi malla original, aunque desactive esto, mi malla original está ahí. A partir de aquí, puedo ahora yo entrar. Que voy a activar que se me vea la malla. <coughs> puedo entrar aquí, suavizar. Y ya se me está ajustando. Veis cómo de esta manera hago que la malla esté mucho más ordenada, más limpia. Vale. esta parte se me está abriendo porque justo es del mirror si estuviese junto ya me funcionaría mejor bueno, lo colocamos así voy suavizando un poco con no le doy golpes fuertes fuertes sino golpecitos para recalcular en la zona de en medio no le voy a dar porque si no eh, se me va hasta que no aplique el mirror no lo voy a arreglar pero como veis ya tengo una malla que o sea, eh, dice que Está cargadita y si está un poquito más cargada, no es super low poly. Pero para mí me va bien para hacer luego la deformación que quiero. ¿Vale? Entonces ya tengo lo que es la, la parte esta de la cabeza. Luego arreglaré la parte esa de abajo, suavizando un poquito más. Esto, como es asimétrico, <coughs> puedo hacerlo eh, directamente. Sin. Eh, aplicando primero el mirror. Y luego ya lo modelo. <coughs> o. Eh, Incluso después de haber aplicado el SIN wrap y todo eso. ¿vale? Entonces voy a entrar, voy a guardar, que no se me olvide, que si no, vamos, la, la hemos liado. ¿vale? Eh, voy a directamente aplicar el SIN wrap y el mirror. Y voy a trabajar con esto. Como aquí, si os fijáis, esta parte de abajo estaba en la malla un poquito más arriba. Al hacer el mirror, no, se me, no me lo ha cogido. Pero si lo muevo así, ¿vale? puedo hacer el snap de esta manera. Ahí, esto me lo voy a llevar más para acá. ¿Vale? Y ahora lo ajustamos. Esta parte incluso podría, como no es totalmente simétrico, podía arreglarlo. No me voy a complicar la vida, ¿eh? no me voy a dedicar ahora a arreglarlo. Vamos a desactivar esto y voy a colocarlo manual. Este piquito va por aquí. Vamos a hacer así. Esta zona, ¿vale? Sería más como la zona de en medio. Me la llevo más para acá. Y listo. Esto un poquito así. Y manual. ¿Alguna pregunta, Tomás? Está aquí muy contento con el pato. Dice Sol Martín que está muy bien <laughs> esa técnica de suavizado. <laughs> Me gusta, me gusta que gusta el pato. Es que vaya cogiendo un poquito de forma. Eh, no sé si puede ser que incluso necesitásemos un poquito más de. de malla. Para esta parte trasera. Pero bueno. Vamos a poner esto más para acá. Ahora suavizaré. Eh, como veis yo muchas veces lo que hago es coloco a, aunque no esté 100% ordenado, ¿vale? Pero coloco aproximado y después ya el resto lo suavizo. ¿eh? Voy, trabajo de esa manera. Aquí me parece que sí que voy a necesitar Un poquito más de, de geometría para esa zona. Pero a ver cómo lo podemos apañar. Una manera para que no nos falte Nunca geometría en esa zona sería Empezando Por modelar esto Vale, yo me vengo por aquí Y hago, vale, sé que esto Va a ir aquí Por en medio le voy a meter Otro, a ver si me hace Ahí vale. Además Ahí está como montadito Pero bueno, vale, hago así en medio, uno, dos. Eh, abajo tenemos este, que es ese de ahí, vale. Lo voy a traer más para acá, este por aquí, este por aquí y así, vale. Me cojo esto y ahora si desactivo el snap, vamos a ver. Voy a extruir. Como no tengo ahora el wrap ¿eh? lo voy a hacer un poco más manual. Me traigo esto por aquí. Y ahora... Esto así. Ahí. Vale. Vale. ¿Cuántas subdivisiones tengo? Tengo 10. Puedo coger y hacer así ¿Vale? y ahora Gridfield. Veis cómo se ha cerrado. Vamos a meterle a ver, a así. Esto me gusta más así, vale. Para que esté la parte de arriba y la de abajo que coincida Ahí con el snap. Esto voy a coger Y Vamos a Deseleccionar ¿Qué pasa Tomás? Decía Van por aquí que si era normal que la malla Atravesara el modelo, pero yo creo que Te ha pillado justo cuando la estabas proyectando O algo así eh, ¿Qué malla? ¿Esto? Aquí el, de aquí el, abajo el de Me imagino que Será esto es porque lo estira, lo he hecho yo ahí el, 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 lo he inflado, vale. Antes me imagino que eso es lo que está diciendo. Si no, de esta manera, ahora si es alguna otra cosa que me lo diga y vemos cómo solucionarlo. Vale, con esto ya tengo aquí la base de, de aquí. Y ya es cuestión de unirlo. Vamos a irnos a modo local. Voy a unir. Esto. Con esto vale, Para cerrar esa parte Eso por ahí Eso por ahí Para esa parte de atrás Ahora subdividiré también Y que se ajuste Y esta parte delantera Pues También la, la tendremos que Ajustar Ahí vale, Ahora meteremos subdivisión entre media y todo eso, que está muy muy escasito. Vale, esto me lo voy a llevar por aquí. El loop alrededor. Pego el corte por ahí. Y control B y le metemos una subdivisión. Con el skin wrap esta parte la hubiésemos podido hacer aplicando el mirror. <laughs> Nada más. Hubiese sido más fácil de hacer. No tenemos que estar moviendo nosotros porque al final se nos hubiese ajustado eh, automáticamente. Pero bueno. Vale, tenemos esto. Cosas que pasen. Sí, sí. <laughs> Cosas que para la próxima vez... La próxima vez que hagamos otro pato. <laughs> ya sabemos que no tenemos que hacerlo. Vale. Esto voy a hacer una cosa, voy a meterlo por aquí. Esto por aquí. Para la continuidad. Vale. Esto ahí. Vale. Y esto lo cierro por aquí. Y con una sola tendríamos ya para poder cerrar esto. No, con una sola no ese me ha ido aquí con otra Ahí ¿Vale? cierro y cierro voy a modo local me fijo lo que me lo que me queda ¿vale? si solo le doy aquí a la f me va a salir aquí un triangulito vale vamos a meterle aquí un corte hacemos así así uy y así vale esto queda un poquito estiradito y ahora lo, lo podremos arreglar. El pico este, esta parte de aquí, también la puedo meter con Al-S. Ya tenemos esa parte solucionada también. Voy a coger y voy a meterle un subsur para que veamos un poquito el resultado. Vamos a desactivar la malla ya. Podemos trabajar luego para marcarlo. Como la malla ya la tenemos bien, pues fácil la forma con la escultura. ¿Vale? Esto, por ejemplo, aquí esto lo podemos modificar. Voy a quitarle esto y podemos inflarlo y suavizarlo. Sí, lian que qué flequillazo. Sí, sí. Flequillazo y del bueno. Un pato con estilo. <laughs> vale. Pues ya tenemos esto. Que aquí sí que podemos suavizarlo un poquito. Que me gusta más que esté más caído. Y esto tendrá más salida. Un poquito así. Ok. Vale. Eh, no vamos a tardar mucho más en esto. Vamos a sacar lo que tenemos aquí. Los ojos. Ah, los ojos ya los tengo. Ah, pues no me voy a complicar. Los ojos ya los dejo. Esto. La base de arriba. La voy a mantener. Pero voy a hacerle el agujerito. Voy a meter otro corte por ahí. Y voy a coger esto. Voy a hacer un insert. Voy a hacerlo circular escala lo giro así un poquito y extruyo hacia abajo insert y ya tengo el agujero vamos a poner que no me gusta tener eh, que no este se vea el resultado hay que arreglar la malla ...la forma que tiene... ...pero estos son detallitos... ...que después lo hago... ...luego lo haré yo, ¿eh? pero con esta malla... ...arreglándola un poquito de forma... ...me vale... ...la de abajo, si nos fijamos... ...el pato le tengo puesto hasta aquí... ...pero en realidad va por aquí... ...lo que es la... ...la topología... ...vamos a... ...ver la parte de atrás... ...que lo que voy a hacer es primero... ...eliminarme esa cara... Y este loop de aquí también me lo voy a cargar para que tenga menos malla para poder mover, para tener que mover. Y la arista esta que tengo aquí atrás, desde aquí hasta aquí, voy a hacer que se adapte a esto. A más o menos así. Nos pasa exactamente lo mismo de antes. Vale, nos vamos por aquí. Utilizamos esto. De aquí para acá. Y ahora, una cosa que puedo hacer, voy a aplicarlo para poner, poder poner la simetría aquí e inflar esta zona de aquí en medio. Bueno, si no tiene subdivisiones, difícilmente. Eh, sí tiene, pero la tiene... Vamos a quitarle esto. Esto me lo voy a tener que traer más para abajo. A ¿Vale? ver. Y ahora con esto sí que lo suavizo, meto corte, puedo cerrar si quiero ya el pico, porque ya con la parte de abajo eh, ya se adapta ahí, ¿eh? que era lo que yo quería. Eh, entonces la parte de atrás puedo volver a cerrarla. Selecciono esto, grid Fill, vamos a ver. Así. ¿Vale? Que está totalmente eh, simétrico. No sé si... También así podría... No. Así. Está bien. Vale. ¿Por qué le hago eso? Porque quiero que el pico en realidad la parte de atrás tenga como ese volumen que yo pueda ahora coger aquí y que sea como una piececita sobre esa malla. ¿Vale? Eh, entonces esto puedo inflarlo. ¿Vale? Suavizo de aquí para que no esté tan marcado. Igual esta parte. Vale. Vamos a... Eso te iba a decir, Tomás, ¿qué pasa? No te escuchaba hace un rato. Estoy aquí con el micro para no molestar mucho. Con el micro apagado. No, 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 no. Acaba de venir un ángel. Ah, vale. Ángel Trujillo. Ay, sí. Que lo acabo de ver. Vale, vale, vale. Ok. Vale, pues algo así podemos hacerle y ya luego trabajar si queremos un poco más la forma. Pero nos vale con la malla que tenemos ahora mismo. Vale. Nos vale. Vamos a suavizar esto. Movemos un poco así. Nos vale por aquí, para el pico. Y eh, aquí podría estar un poquito más inflado esta zona. Y si queremos, por lo que habíamos dicho antes, podríamos luego marcar un poco, llevarnos incluso este loop. Uy, me he pasado de selección. Vale, me lo llevo un poco para atrás. Y ahora y lo muevo de aquí también. Lo inflo un poquito por ahí. Vale, ya tenemos el pico. Son menos cuartos Vale, tenemos un ratito todavía para, para poder hacer el rig. Ahí ya tenemos el pico por un lado. Los ojos. Esto. El cuerpo ya está. Para lo que es la pata, voy a hacerlo muy rápido. Vale, vamos a volver a poner esto. 0.001. Y voy a hacerme... Bueno, en realidad me va a resultar más cómodo si me hago la forma de la pata aquí. ¿vale? Lo que voy a necesitar aquí. Y ahora con esto voy... Hasta el final meto un poquito. Vamos a meterlo así. Uy, escalamos un poquito en medio. Vale. Esto mismo voy a hacer teniéndolo esto aquí. ¿vale? Me lo voy a llevar, lo voy a duplicar para abajo. Lo escalo en cero y lo proyecto, activamos aquí y vamos a quitarle que siempre se activa la pestaña esta del Haydn. Eh, para la parte de atrás todavía me queda, así que no la voy a cerrar del todo. Pero la, pat la pata en sí ya lo tenemos. Vale. Esto lo corregiré ahora después. Copio, aplico. Siempre digo, lo corregiré ahora, después lo corrijo en el mismo momento. <laughs> no lo puedo dejar. No lo puedo dejar, no tienes que arreglarlo en el momento. Sí, me da... siempre digo, venga, luego, el... luego lo arreglo, luego lo arreglo y al final <laughs> lo arreglo en el momento. Vale, esto lo llevo para acá. Ya veremos ahora después las subdivisiones que tengo que meter por aquí. Y lo que voy a hacer es esto, pues directamente, vamos a ver. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Para que tenga las mismas, debería de estar un poquito más para acá, para acá. Esto por aquí, ahí y ahí. Vale, vamos a hacer. Aquí me falta entre media me va a faltar. Entonces le meto uno por aquí, otro por aquí. Vale. Esto para el dedito que creo que era, no sé si era Cristóbal la semana pasada, que os estaba comentando que falta que ahí tenía un dedillo. Vamos a hacerlo... Venga, con pocas subdivisiones. Ahí. Aquí una más. Vamos a cerrar. Y cerramos. ¿Qué nos queda de aquí? Bueno, esta parte en realidad, la parte de abajo, no tiene por qué estar así. Lo he copiado del otro. Pero en realidad esto debería de estar así. Estaba por aquí Cristóbal y dice que buena memoria. <risa> <risa> vale, y esto lo suavizamos un poco. Hola Cristóbal. Ya un nacido. <laughs> eh, vale. Vamos a ver cómo cerramos aquí. Porque tenemos más subdivisiones de las que vamos a necesitar. Sí, esto. Y esto sí que es complicarse la vida para un elemento que tampoco tiene mucha importancia. Porque es que ni siquiera se va a ver. ¿Vale? Pero... Pero bueno, vale, tenemos esto. Vamos a hacerlo. Aquí le hemos puesto demasiadas poca subdivisión en la parte de arriba. Ah, no estamos utilizando la snap. Vamos a hacer que con un pequeño loop que rodee. Vale, esto por aquí. Sí que me estoy complicando la vida. O sea, es posible que no puedo seleccionarlo. Ahí. Vale. Ahora os lo hizo. ¿Alguna cosa tenéis por ahí? ¿Alguna preguntilla, Tomás? Me decía sí, Ángel, que si es para un juego, a lo mejor sí, sí se vería. Eh, sí, pero es que en realidad no sabemos muy bien para lo que va a ser. Copiar y aplicar. Por eso estamos aquí haciendo algo que a lo mejor ni siquiera lo vamos a luego a reutilizar. Tampoco está muy bien esa, ese dedo que está puesto aquí en el lado. Con lo he sacado, lo he esculpido. Directamente lo que voy a hacer es aplicar aquí el, 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 skin, el skin wrap. Voy a eliminarme esto que he hecho. Voy a cerrarlo normal, ¿vale? Esta zona de aquí. Voy a suavizarlo. Se me ha abierto por aquí. ¿vale? Y vamos a coger. Y si aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. Tengo que tener aquí arriba también 5. vamos a meter aquí un par de subdivisiones cerramos aquí suavizamos un poco le damos la forma que queremos un poquito más inflado y de aquí vamos a coger por ejemplo esto hacemos un insert vamos a hacer así rollito más Vale, algo más así ahora lo suavizaré ¿vale? lo extruyo me da igual que se quede así todo raro porque me voy a la escultura vale, lo suavizo y listo ¿Vale? el pico ya se lo colocará ahora después y ya está Nos apañamos con esto, más o menos. Siempre, sí, claro, claro. <laughs> vale. Eh, tenemos ahí el contorno. Tenemos el tema de la, de la patitas. Ya está cerrado. Aquí le podemos dar luego un poquito más de volumen. Pero lo único que nos queda de la pata es que vamos a coger y vamos a cerrarlo un poco. Así subimos un poquito y bueno, un poco y hacia arriba ¿Vale? estará por dentro y en todo caso si queremos arreglarlo un poco más esto que esté un poco más metido hacia adentro más planillo esta parte vale esto más hacia adentro Espérate que está esto a tope. Y se mete un montón. Y esta parte de aquí podemos sacarla. Podríamos inflarla. Y ahora después aplanarla. Bueno, vamos a dejarlo ya así. Esto más plano, un poquito más plano. Y listo. Vale, ya tenemos aquí la, la pata. Ya podemos ocultar esto también. Nos llevamos al otro lado. Y no sé si hay Uy. algo por debajo. Vale, que está aquí que tenemos. El cuerpo. Ah, esta zona en realidad para los brazos. Vale, pues lo que vamos a hacer del cuerpo es vamos a utilizar, en vez de cargarnos el cuerpo entero, voy a seleccionar toda la parte esta de aquí abajo. A ver si lo puedo seleccionar bien. Vale, voy a seleccionar todo lo que en realidad no lo estoy utilizando. Voy a crear un grupo. Este grupo se va a llamar. Bueno, mejor. Mask. Asignamos, en realidad sería al contrario. Asignamos y el resto lo borramos. Creamos uno que se llame máscara. Vale, lo tenemos aquí para que lo veamos. Seleccionamos el grupo de máscaras y solo se va a ver eso para el render y para el, el visor. Y ya tenemos nuestro pato hogwar. ¿Vamos bien, chicos? Eh, Se sí, acaba de llegar Norman uh -huh. y dice si fuera modelo para un videojuego es necesario que la media esté toda en un solo objeto, por ejemplo ropa y cuerpo. En sí no hace falta, ¿vale? Que esté todo, que esté todo en el mismo cuerpo, porque al final lo vamos a controlar todo con el, con el rig. Solo que es más sencillo también de, 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 de moverlo y de tenerlo ordenado. Pero no es necesario, no es estrictamente necesario. También el, depende del estudio en el que trabajemos y depende del tipo de juego que sea. Si es muy low poly o es un juego AAA en el que hay muchos objetos y cada uno tiene su densidad, tiene su malla, tiene sus materiales y ese tipo de cosas. ¿Vale? Entonces ya tenemos aquí a, a Hogwarts. Vamos a guardar. ¿Y qué es lo que nos quedaría? Pues de modelado habíamos dicho que ya lo íbamos a dejar Y vamos a meternos un poquito con el, con el tema del rig El rig que vamos a hacer va a ser un rig más para posado que, que para hacer rig de animación Voy a poner el cursor en la selección La diferencia entre posado y de animación Es que el de animación eh, tiene que estar totalmente operativo para que el personaje pueda hacer lo que le dé absolutamente la gana. No es algo que a nosotros nos interese, porque por ejemplo nosotros el interior de la boca no lo tenemos, eh, tampoco estamos pensando, aunque sí podré intentar deformar un poquito para cerrar el ojo y tal, pero no tiene tampoco para hacer el párpado inferior, no tengo elementos... La malla del cuerpo sí está preparada, pero eh, a nivel facial a lo mejor hay cosas que no los tengo tan en cuenta. Entonces voy, eh, voy a hacer el rig para poder moverlo, para poder posarlo y me voy a olvidar un poco de, de lo que es la animación. Más adelante a lo mejor siempre le preparo un rig por gusto, terminando a lo mejor como el personaje aquí ahora mismo está está ya con los elementos separados pues le hago para que pueda abrirse la boca en condiciones que se vea la lengua el interior tal que pueda hacer animación facial en condiciones de momento no lo vamos a hacer <laughs> vamos a hacerlo ahora mismo para pesarlo para posarlo perdón entonces vamos a poner el cursor aquí y el, puedo utilizar el, el meta rig o blend rig tal no me gusta. No me gusta, no quiero. Porque te crea mil piezas que no lo voy a necesitar para ahora mismo. Entonces me lo voy a hacer yo desde cero. ¿Eh? Voy a coger y voy a crear mi primero. Eh, voy a crearme uno de los lados. Muy sencillo, ¿vale? No vamos a hacer cadena y KFK con estrés. Que si sí, mil millones de cosas. Muy sencillo. ¿vale? Entonces voy a cogerme. A mí me gusta siempre trabajar en Vivom, lo que son los huesos. Vale, voy a hacerme primero lo que sería el vamos a empezar por el brazo. Vamos a crearnos uno aquí para el tema de el hombro, la clavícula, vamos a ir extruyendo así hasta aquí para la mano. Los deditos voy a hacerle que tenga eh, un par de subdivisiones solo, pero van a ir por separado. Y, y vamos a duplicar esto ahora. Me lo voy a llevar. Voy a limpiarle el parentesco. Me lo voy eh, a poner Diego, aquí. te decía por aquí, Cristóbal... Que cogieras el meta rig y luego le borras los huesos que no te interesaran. No me gusta, porque al final estamos para lo que necesito ahora mismo. Es que no me, no me hace falta. Te va a meter mucho código por dentro y muchas cosas que no lo necesito. Voy a perder más tiempo en ir borrando y viendo realmente qué es lo que necesito. A en realidad crearme un rig que es que va a ser, que como estáis viendo, es que voy a tardar nada y menos en hacerlo, porque no me voy a complicar en poner automatismos ni, ni nada de eso. En todo caso, sí que lo voy a hacer la pierna y el brazo como IK, pero es lo único que voy a hacerle. Vale, vamos a coger esto, lo hacemos ahora para el cuerpo. Vamos a intentar que tenga eh, lo que es eh, cada una de las zonas del cuerpo. Tenga un tamaño que se asemeje a, a la, al tamaño que tiene el cuerpo. ¿Vale? Vamos a hacerle aquí que tenga un par de subdivisiones para lo que es la columna. Bueno, venga, vamos a ponerle tres. Tampoco necesitamos algo así, ¿vale? Vamos a coger este, lo extruyo hacia abajo. ¿vale? Para tener esto. Dice Van que si se le debería poner músculos a eso ¿Músculos? Sí. Mm, no, no, no ¿Qué va eh, Estamos ya metiéndonos en algo para hacer un rig en eh, Que estamos pensando en hacer un Rig avanzado A nivel de que cuando se mueva el bíceps se le infle Que si el vectoral Lo primero que esto no da para eso <laughs> Y lo segundo que Blender, hay algún addon por ahí que intenta simular un poco lo que es la musculatura, pero no tiene un sistema para poder hacer tampoco músculos propiamente dicho. Hay un sistema de musculatura como si estuviésemos en el cine. Para que funcione. Que funcione bien. Bien. ¿Vale? Vamos a. Bueno, este, la cabeza en realidad no tendría ni que subdividirla. Pero bueno, lo acabo de subdividir. Voy a traérmelo esto. Eh, bueno, voy a cargarme este, esto me lo voy a poner aquí a, arriba. Vamos a hacerlo un poquito más estrecho. O subdivido esto un poquito más pequeño. Vale, tenemos esto ahí, la columna la voy a echar un poquito más adelante. El brazo vamos a ajustarlo ahora, le quitamos el X-Ray. O le dejamos el X-Ray, pero vamos a cambiar la visualización a alámbrico. De la malla. Vamos a ponernos así. Porque de arriba abajo no lo vamos a ver con la cabeza que tiene. <laughs> no lo va a cubrir. Vale, la mano la tenemos aquí. Podéis ir haciendo preguntillas ¿eh? sobre el esqueleto conforme lo voy haciendo. Esto puedo echarlo también un poquito así. Y el cuello. Pues así. Vale, para el pico y eso, como no lo vamos a abrir, no le voy a crear hueso. La mano vamos a coger y voy a seleccionar esta cadena, la eh, le hago para que esté alineado con el eje Z y vamos a crear los deditos. Diego te dice, Ignacio. Si ¿Sí es necesario tener el grosor del esqueleto dependiendo de, de la malla. No es necesario, pero sí puede ayudarnos a la hora de hacer el pesado. Por, sobre todo por la proximidad de por, por el automático. ¿Vale? Para que si nosotros tenemos. Si esto lo hacemos más estrecho, nos va a coger al final esto. Porque no tiene otro hueso que esté más cerca que el que tenemos aquí en medio. Si aunque llegase hasta esta altura. Pero si lo delimitamos más, él lo reconoce como que va a tener más influencia. Es ¿Vale? eh, 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 por eso, básicamente. Vamos a renombrar aquí. Vamos a ir poniendo los nombres. Me lo traigo esto más por acá. Y voy a poner dedo 01-01-L. ¿Vale? ¿Por qué voy a poner esto? Así. Porque este... Va a ser el dedo 1, ¿vale? Y va a estar dividido. Si esto lo pongo así, me lo voy a llevar. Voy a colocarlo aquí. ¿Vale? Podemos hacer también que se coloque, que se snapé. ¿Vale? De esa manera. Queda abajo y luego ya lo muevo. Eh, así. Vale. Vamos a hacer esto. Vamos a. Extruirlo y ahora al colocarlo, bueno, la L la tengo que dejar y ahora voy a poner, pues, el hueso 02. Voy a copiar directamente el dedo completo, voy a quitarlo, lo copio aquí y lo que le voy a cambiar van a ser a cada uno de ellos 02. Eh, dice Ángel Trujillo que si vas a hacer algún curso de modelado o directo con Blender 2.8. Eh, cuando ya empieza a salir que confirmen la beta y arreglen algunas cosas que a mí la verdad que me fastidia un poquillo de, de la 2.8 todavía a nivel de modelado sobre todo. Que va más lento que, que modelar en, en 2.79 si sí trabajaré. ¿Vale? Si sí, sí haré algún directo, lo que es curso, si sí, todos los cursos de la escuela van a estar en 2.8, ¿Vale? lo haremos en cuanto se acerque ya la beta. Es más, para la convocatoria de, de ahora, de finales de marzo, vamos a tener lo, las clases normales, pero aparte, vamos a implementar también una videoconferencia a la semana para trabajar exclusivamente con la 2.8. Entonces, aunque los vídeos no están en la 2.8, porque todavía no están, pero sí que vais a eh, ir conociendo durante el curso la 2.8 y cuando salga la 2.8 os actualizaremos los vídeos para que tengáis la 2.8 también, ¿vale? Vamos a poner esto, voy a agrandarlo un poco, que se me ha quedado más pequeño. Esto por aquí... Y más o menos posicionamos de esta manera. Eh, dice por aquí Mac9 Marcos que si sería útil usar el snap al volumen para colocar los huesos. Sí, lo he utilizado. Lo que pasa es que se me centra esto y se me ha centrado en la parte de abajo. Yo tengo ahora que moverlo hacia arriba y lo he deformado un poquito para adaptarlo totalmente. Pero sí lo he utilizado. A ver, y ahora lo, el último hueso que me queda es este de aquí vamos a el del dedo gordito que aquí puedo utilizar el snap y esto vale, un poco así vale ya tenemos lo, los dedos también me falta en este cambiarle el nombre. Y ahora tengo que renombrar, aunque sea un poco pesado, porque es lo, lo que menos gusta. Pero hace falta renombrar los huesos del de lado izquierdo. ¿vale? Mano L. Brazo 01L. Brazo 02L. Siempre tiene que estar. Con L en el lado. Para que ahora, después, cuando trabajemos, podamos tener la simetría. Esto. Bueno, vamos a poner aquí: Armature Hogwarts. Y esto es: Pierna 01L. Antes. Pierna. Vale. Antes me he equivocado y he puesto. El primero con el segundo, pero bueno. Eh, dice Christopher Leal que ahí sería útil lo de lo de colores y el wineframe. Y Ángel dice que uh -huh. sabe que Oliver tiene ahí un tutorial de básico de Blender 2.8. Sí. En el canal de BlendTube, ya os lo he dicho, tiene los viernes, los directos. Y aparte de eso, tiene. Son 17 o 18 vídeos ya de introducción a, a la 2.8. Sí que hay muchas cosas que van cambiando, pero para una base os, vale, os va perfecto. Vale. Eh, vamos a ponerle. estoy eh, Esto no me hace falta. Lo he creado antes, pero no me hace falta. Eh, bueno, sí. Vamos a ponerle vale. esto, vamos a poner cadera. Cadera, da igual que le pongamos M o no, pero bueno. Eh, dice Cristóbal que si pone derecha a izquierda, reconoce la... se reconoce la simetría. Sí, también, también igual que si pone left completo, o right, ¿eh? pero normalmente se, se pone L y R por lo más, bueno, normalmente se hace eso, ¿vale? Vamos a ver si no podemos terminarlo. Esto de medio no nos harían falta ponerlo, pero ya que estamos. Vale. Cabeza 01. Y cabeza 02. Vale. Pues, una vez que tenemos esto, antes de hacer la simetría, lo que voy a hacer es primero coger esto y emparentarlo a la mano. Y la mano voy a crearle un sistema IK. Me voy a ir aquí a modo local. Eh, voy a extruir hacia atrás. Separo este hueso que va a ser al P limpio el parentesco de ese hueso porque va a ser el control y brazo l y esto igual vamos a destruir limpiamos el parentesco a ver porque no me lo está limpiando aquí y me lo llevo para atrás y lo vamos a llamar Brazo L. Vale, teniendo esto, vamos a ponerlo aquí en sólido y vamos a meter el, la cinemática inversa, un par de subdivisiones, Armature Howard, el pole, vamos a cambiarle a 180 y ahí tenemos ya nuestro brazo. Vale. El brazo y la dirección. Vale. Vamos a hacer lo mismo para la pierna, aunque la pierna sí que podríamos darle una vueltecilla más, pero para que no se gire una cosa que vamos a hacer ahora, pero lo vamos a dejar así porque si no no nos da tiempo. Controlador y K. Más que nada, porque es que ten, tenemos clase después del directo. Y si no, no da tiempo. Eh, clase, eh, clase. Control IK. Eh, pierna. L. Y ahora esto. Extruimos hacia adelante. Limpiamos. Y me lo llevo hacia adelante. Y vamos a. Este no es brazo. Hacemos lo mismo. Cogemos este. Ahí. Un par. Y ahí va. ¿Vale? ¿Vale? Ahora vamos a coger y voy a emparentar este con este. Mm. Manteniendo la distancia, este con este. Y vamos a copiar. Eh, dice Cristóbal, si le vas a poner root. Eh, no, no. <coughs> pues como solo va a ser para, para posarlo, ¿vale? No, no, vamos a, no lo vamos a hacer. Aquí, asimetría. ¿Vale? Como veis, ya se nos ha cambiado a R todo. Y solo tenemos que cambiar. Aquí, esto para que no funcione, las piernas se me mueven. Y lo que voy a hacer es: esto va a ser para hacer la rotación. Esta vale, pero voy a crearme otro hueso. Shift D, le cambio la dirección un poquito más gordo. Y ahora, esto lo voy a emparentar aquí. Este lo voy a emparentar. Aquí. Y de este modo. Esto es para las piernas, para moverlas así. Pero con esto. Lo muevo todo. Y me voy a crear un control general. Ay. <laughs> ¿Qué? <risa> ¿Qué pasa? ¿Cómo bailotea? ¿Cómo bailotea? <risa> <risa> Baila el tío, vale. Vamos a hacer así: vale, vamos a eh, rotarlo. Y ahora, esto vamos a emparentar todos los controles que tenemos como maestro que están sueltos por aquí y por aquí a este. De manera que esto se mueve todo el personaje. Y esto, movemos los brazos. Movemos por aquí. Eh, espérate, el cursor. Vale. Y listo. Vale, funcional. Nos vamos a salir. Vamos a guardar. Y ahora que tenemos esto, lo que voy a hacer es... Los huesos que no me van a hacer deformación, eh, que son estos de aquí, este de aquí tampoco, este de aquí. Vale, los huesos que no me van a deformar, los selecciono y le doy a al W y desactivo su opción de deformación, de modo que cuando yo esté, cuando ahora yo emparente que ahora esa es otra, tengo un montón de objetos sueltos. Cuando yo vaya en parente vamos a seleccionar aquí que podríamos juntarlo casi todo. Vamos a hacer así, vamos a hacer así. Vamos a ver los botones. Te eh, Cristóbal si tendrás que quitar heredar rotación. Mmm. No, 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 nada de falta. Vale, ahora le doy aquí. Se supone que está todo seleccionado, sí. Vamos a probar, control P, automático. Y aunque tenemos el lo que es el subsur de todos arriba, que habría que ir uno a uno, tu, tu, tu. poniéndolo más abajo. Bueno, aquí tenemos hasta el mirror que no lo he, no lo he aplicado. Vale, me, lo llevo, me lo voy llevando hacia arriba. Esto, tengo el subsur, tengo la máscara. Aquí. Vale. Lo que estoy haciendo es poner primero, voy, poner primero por encima del subsur el armatur para que eh, la deformación me la haga sobre la malla base, no sobre la suavizada, porque si no se cargaría más la, la, no solo carga mal la escena, sino que la deformación no me la haría, no, no funcionaría igual, vale. Aquí, aquí y este es el último. No he aplicado el mirror a ver cómo funciona todo. Vale, tenemos esto. Vamos a quitarle que no se vean las relaciones y estas cadenas, por ejemplo, que tenemos aquí de IK ya no las voy, Uy. Puedo meterla en otra masca... en otra capa porque no la voy a usar. El resto sí. La idea es que esto pues bueno, le diésemos un poquito de forma con los 6, pero como lo que vamos a hacer bueno, ¿qué está pasando? ese ojito el pico no tengo que mirar a ver qué es lo que tiene vale y aquí hay zonas con la máscara que estaba que no me la está haciendo también ¿Vale? tengo que tiene que tendría que ponerle que la malla vale que tuviese este de aquí, es que claro, tengo que ver todos los modificadores que tiene cada uno de ellos. Pues eh, la malla que tiene, eh, el peso que tiene esta malla, también lo herede esta de aquí. Es decir, para que veamos un pequeño ejemplo, yo entro por aquí. ¿vale? Este, por ejemplo, no me está cogiendo peso por ahí, este si sí me está cogiendo por aquí. Entonces, yo puedo decirle, vale, esta malla y esta malla, transfiereme los pesos. Muy vale. ha hecho aquí algo muy raro. Vale, este y este. Vale. Ah, me ha cogido los pesos de aquí. Tengo que hacer primero este, luego este. Vale, ya me está pasando los pesos de ahí y este debería de cogerme el peso ahí y ahí. Vale, entonces este y este qué mal, no sé por qué no me está cogiendo. ah, porque es que no está completo. Me tengo que limpiarlo yo. ¿vale? este por ejemplo tiene peso aquí, pero para este también está cogiendo de ahí. está cogiendo el mismo peso para un hueso y para otro. me tendría que ir metiéndole peso, limpiándolo y asociándolo. si lo hacemos juntos, posiblemente me funcione incluso mejor. ¿vale? así que luego lo, lo probaré a meterlo juntos. Vamos a limpiarlo. posicionamiento. Vamos a ver qué es lo que ha pasado aquí en el pico. Vamos a aplicar el mirror. Vamos a quitarnos todo esto que hemos hecho. ¿vale? Todos los grupos que se nos han creado automáticamente al poner el, el armature. ¿eh? Tenemos esto, incluso le podemos quitar hasta el subsur y luego se le aplica. El ojo también estaba fastidiado, me parece. Entonces, lo voy a quitar por aquí. Y esto también. ¿Vale? Y vamos a hacerlo de nuevo. ¿Vale? Si nos falta, por ejemplo, para que no tengamos ningún problema extra, ¿vale? puedo coger y crearme lo que estábamos diciendo antes. Vamos a. Poner un, pic, el, un hueso para el pico, ¿vale? para esta zona, y esto pues se va a llamar pico. Y vamos a ensancharlo. Vamos, eh... bueno, lo colocamos ahí y vamos a hacerlo: pico, este, automático. Vale, ahora sí se mueve, a ver si al mover ahora la mano, ya no se mueve. Vale. La cabeza. Vale, ya no va. Vemos como el, por ejemplo, aquí este sí se le ha ido un poquito y cuando muevo esto se me distorsiona pero bueno todo eso lo arreglaremos lo arreglaríamos después vamos a ver aquí la pierna ¿Eh? tiene mucho peso el hueso del, del pie y se nos separa por aquí y en cambio no me está cogiendo al ser una pieza externa entonces luego lo, lo juntaré vamos a ver esto podemos bajar vamos a bajar esto ¿vale? Lo colocamos así. La abrimos hacia afuera. Esto lo hacemos así. Uh. Vamos a cerrar aquí los deditos, seleccionamos todos los dedos, vale, estos un poco más y esto un poquito más. Eh, dice Mike eh, si lo limpias fuera de cámara grábate aunque sea en time lapse para que <laughs> podamos verlo por <laughs> vale 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 ok voy a cogerme esto por aquí eh, vamos a utilizar el último hueso el activo vale para, como punto de pivote y así lo roto desde ahí esto un poquito más así Vamos a poner una cámara. Esa parte está ahí... <coughs> escondía la de la hucha oye no puede servir como hucha sí. ver, tenemos aquí esto y ponemos así en plan épico A ver, ya lo hemos posado por lo menos y aprovechando que ya tenemos lo voy, a, lo voy a dar aquí a guardar aprovechando que tengo eh, vamos a poner esto en otra capa tengo materiales ya hechos vamos a reutilizarlo era este puede ser este aunque luego en la siguiente en el siguiente directo hagamos aquí haga una pruebecilla, ¿vale? Eh, para la ropa, ¿cuál podía ser? Este creo que era de la ropa y este era para la piel. Solo para terminar de, de colorearlo, ya que está, vamos a coger el amarillo. Este, esto lo había puesto un azulito para el pantalón y esto, el amarillo de aquí, del pico. ¿Vale? Así. Y aunque haga falta, ah, vale, esto y esto tienen que tener el subsur Así. Vale. Bueno. Un poco de más muestra. Y ya tenemos a Hogwarts. Posado. <laughs> hemos cumplido el objetivo, eh. Muy chulo, muy chulo. Al final nos ha dado tiempo y hemos cumplido el, el objetivo. <laughs> Con un poquillo de Guarreillo ahí en la parte del pesado <laughs> del culete y de la, de la sila. Pero lo, lo hemos conseguido. <laughs> genial, genial. Muy bien. Eh, ¿Alguna cosilla que haya en el direct, en el chat? Una pregunta. Ya, tu, le ha gustado mucho. Antes de que terminemos el directo. Eh, vale, está diciendo que quizás los ojos necesiten más redondez para reflejar la luz. Sí, un poquito más de volumen. Porque en esta parte de aquí vemos que sí que tiene un poquito más de, de volumen. También el brillo es más intenso y la luz más directa en esta foto. Pero. Sí sí luego se le puede dar un poquito más hay que darle más vueltecilla por ejemplo el pico en realidad esta parte de aquí sería un poco más estrecha luego ya le voy tocando yo pero bueno yo creo que objetivo cumplido no sí sí de sobra más o menos <laughs> más o menos ha quedado creo que ha quedado bastante bastante bien si sacamos no sé si está por aquí vale esto voy a poner una pose aquí en este frame Vale, pongo esta pose. Y en la otra, lo que voy a hacer es... Bueno, en esta. Vamos a... Venga. Cinco minutos más, ¿eh? que si no, me matan los alumnos. <laughs> vamos a colocarlo aquí, apoyadito. Vale, lo apoyamos ahí. Le echamos con el cuerpo en plan maquinón, ¿no? como está un poco así más hacia adelante esto para acá vale tiene que estar más adelante el cuerpo porque si no vamos a echar esto un poco más aquí vale si dicen algo me lo comenta vale toma vale no, bueno, que muy bien muy rápido Rafael que Mac 9 que genial, gran serie todo muy bien ok, no hay ninguna ninguna duda, no? ninguna curiosidad más, que sí, que ya... vale ok vale, también es que aquí me falta volumen el cuerpo parece que es un poco más grande o esta parte en realidad es más cerrada. Pero bueno, vamos a colocarnos aquí en la cámara. Vamos a la mano. Bueno, en realidad lo voy a colocar así. ¿vale? Como si estuviese con el dedito ahí metido. Esto vamos a... Cerrarlo un poco y esto también. Algo así. Así, ah, Ángel, que cuando estés en 2.8 verás si sí, habrá dudas. <risa> <risa> Alguna que otra surgirá, sí. me parece a mí. Vale. Muy bien, chicos, pues yo creo que así. Aunque le pongo la. Le, le he puesto la cabeza un poco más girada. Le ponemos eso y. ya está posado, <laughs> le falta colocarle ahí un poquito más de chulera pero ahí lo tenemos vale muy bien chicos, pues nos vemos entonces la semana, que... la semana que viene vamos a ver si, no sé si la semana que viene bueno, ya en realidad me tendré que poner con el con el robot a cerrarlo, vamos a hacer las piernas vamos a darle toda la caña que podamos para hacer el máximo y así que la semana siguiente a lo mejor pueda empezar con la pose porque no sé si haré la retopología o no de la malla o lo dejaré para impresión ¿Vale? pero bueno avanzaremos para dejar el robot lo máximo posible terminado ¿Vale? espero que os haya gustado eh, nos vemos la semana que viene recordad si os ha gustado darle ahí un like eh, suscribir al canal y dar la campanita y, y compartirlo ¿vale? para que podamos seguir haciendo este tipo de directos. Muchas gracias, Tomás, por echar un ratito aquí con nosotros también, eh, con las dudas y resolviendo y compartiendo tu opinión. <laughs> y y <Un> nada, <laughs> nos vemos la semana que viene. Un saludo. Muy bien, hasta luego, gente. Hasta luego.